Vamos a repasar más noticias nacionales, ¿te parece, Silvia? Como no, lo hacemos junto a ustedes a partir justamente de lo que ocurrirá en el resto del país en las próximas horas. Y junto con ustedes también compartimos la información, como todas las mañanas, con el jefe de gabinete. Claro que sí, estamos ahí en Casa de Gobierno en vivo. Fue anunciada una inversión muy significativa por parte de YPF en asociación de capitales con la firma Chevron para la continuidad del proyecto de desarrollo de Vaca Muerta, lo cual implica una inversión muy significativa para la República Argentina. Como ustedes saben, nosotros teníamos, y esto fue bajo el liderazgo de nuestra Presidenta de la Nación, una política proactiva para el desarrollo de shale gas y shale oil en la República Argentina, siendo nuestro país segunda y cuarta reserva respectivamente de shale gas y shale oil en el mundo. Por lo tanto, es muy importante observar que en el mes de marzo de este año finalizó el primer convenio por una inversión equivalente a 1.240 millones de dólares a través de 161 pozos exploratorios. A partir de ahora hay una ampliación de este proyecto en un esquema de 395 kilómetros cuadrados por una inversión de 1.600 millones de dólares. Y existe una inversión de carácter complementario por 140 millones de dólares en otro proyecto en Chigüidos, en Neuquén. Es muy importante este hecho porque en la perspectiva de seguir este proceso de inversiones aumenta sustancialmente los niveles de producción hidrocarburífera en la República Argentina, con el objeto de lograr el autoabastecimiento energético. Eso tiene expansión en materia de empleo, en autoabastecimiento para la sustitución de importaciones en materia de energía, y obviamente implica la generación de influjo de divisas y una perspectiva de crecimiento muy significativo para nuestro país. Nosotros entendemos que esta cláusula de continuidad para el desarrollo abre una perspectiva muy importante en virtud de la importancia estratégica que tiene una firma como Chevron, ratifica las proyecciones de carácter potencial que esto significa, una perspectiva de más de 16.000 millones de dólares en los próximos años, en tanto y en cuanto efectivamente se vayan concretando los objetivos y las metas correspondientes. De manera que nosotros obviamente valoramos mucho esta iniciativa por parte de un emprendimiento en materia de inversiones y consideramos que es algo muy auspicioso para Argentina. En segundo lugar, yo quería transmitir que ayer también hemos tenido de modo consecutivo en el Banco Central un incremento en el volumen de reservas, lo cual fortalece la posición en materia de estabilidad cambiaria y monetaria y obviamente genera perspectivas para un mecanismo de incentivos al crecimiento de la economía en este trimestre y en el próximo trimestre. También quería formular una breve observación. Hemos tenido comunicación con distintas autoridades gubernamentales de las provincias que han padecido una emergencia reciente. La más significativa fue precisamente el corte de la comunicación de la Ruta 3 por el puente sobre el Arroyo Verde, que en virtud del incremento en el volumen de aguas tuvo una rotura en su base estructural. A partir de un trabajo conjunto entre el Ejército Argentino, las autoridades gubernamentales de ambas provincias, en ese sentido quiero rectificar, es Chubut y Río Negro. En este sentido, el trabajo conjunto con las autoridades gubernamentales, el Ejército Argentino y también Vialidad Nacional permitirá la recuperación de ese tránsito a partir de las 19 horas del día de hoy. Eso es lo que me informaron en el día de ayer las autoridades de Vialidad Nacional. Eso es un tema importante. E inclusive, ayer hemos tenido una comunicación telefónica con la vicegobernadora de la provincia de Neuquén con el objetivo de establecer los mecanismos de identificación de los perjuicios ocasionados por estas inclemencias para un plan de recuperación de inversiones en esta materia. También en el día de ayer se dio a conocer por parte de CONADIS, la Comisión Asesora para Personas con Discapacidad, la aprobación de 75 proyectos de inclusión social por un monto equivalente a 9 millones de pesos. Esto es un dato también significativo en este sentido. Y a su vez,
quería plantear, porque muchas veces existen, desde el punto de vista de imposición de agenda mediática y o comunicacional, temas que instalan con frecuencia asociados a hechos delictivos y también a la problemática asociada al narcotráfico. Ustedes saben que tanto el gobernador Antonio Bonfatti como el resto de las autoridades gubernamentales de la provincia de Santa Fe agradeció a la Presidenta de la Nación, al Secretario de Seguridad, en virtud de un operativo extraordinariamente importante, con 89 allanamientos e incautación de estupefacientes, también de sumas de dinero, a su vez armas y detenciones de personas que obviamente estuvieron o están asociadas al tráfico de estupefacientes, con la presencia de 3.000 personas, miembros de nuestras fuerzas de seguridad, y en ese contexto quedan 2.000 debidamente establecidas. La verdad que es un operativo extraordinario en el marco de un proceso de capacitación, transferencia de tecnologías y capacidades precisamente para trabajar con un proceso de integración territorial y de base territorial de un modo pacífico, o sea, ocupación territorial pacífica con el objetivo de ir resolviendo los problemas asociados al tema de tráfico de estupefacientes. Bueno, la cobertura de uno de los principales diarios de Argentina fue esto. O sea, es importante remarcar que muchas veces los problemas se amplifican, pero cuando hay una inversión significativa, la cobertura es página 40 y es esto. La verdad es que es para reflexionar. O sea, es importante los esfuerzos que se hacen, es importante observar la jerarquía del problema y el esfuerzo que realizamos. Pero también es bueno que entre todos, los argentinos, entendamos que es necesario brindar la cobertura necesaria cuando se hacen las cosas muy bien y que cuentan con el consenso unánime del pueblo de una provincia y también de sus autoridades. Ministro, Pedro Noel Romero, de AN Digital, agencia de noticias. Tras la conferencia de prensa de ayer de Moyano y Barro Nuevo, ¿qué queda hoy como conclusión el día después de este paro para el Gobierno Nacional, por un lado? Y por otro, hacer alusión al tema medicamentos. Se dijo aquí que iban a bajar, nunca bajaron, por el contrario, siguen subiendo los medicamentos. Y se pensó en algún momento en la producción pública de medicamentos. Bueno, respecto al tema de los episodios acaecidos en el día de ayer, creo que ya se habló muchísimo durante la semana. Me parece que no voy a abundar más en comentarios que ya han sido debidamente expuestos en el día de ayer, pero tan solo merecen tres reflexiones. Muchos de estos dirigentes sindicales que fueron aliados al gobierno y que se beneficiaron con este gobierno por el incremento del nivel de actividad, por el incremento del número de afiliados, por el incremento de su salario, por el incremento de su cuota sindical, por el incremento efectivamente de sus recursos para las obras sociales, son los que hoy objetivamente critican. Pero la verdad es que a veces la vida nos cambia. Los enemigos de ayer son los aliados de hoy. En segundo lugar, ninguno de los dirigentes que muchas veces me critica de un modo duro tiene la autoridad moral que yo tengo. Yo fui reelecto en mi provincia con el 67% de los votos. Y en la última elección fui uno de los, o el que mayor cantidad de votos sacó en mi categoría, 60,7%. Cuando cualquiera de los dirigentes sindicales que habla obtenga ese número de votos, va a tener autoridad moral para criticar todo lo que tenga que criticarme a mí. Mientras tanto, tienen que tener el respeto que ellos no logran a través de su sistema de elecciones. Tercer tema. En la República Argentina muchas veces es muy difícil evaluar el impacto de un determinado tipo de medida de fuerza, por una razón muy sencilla. A veces se confunde el paro con un lockout patronal, y ustedes podrán interpretar por qué. Ministro de la Agencia DIN, Cristian Camblor, también sobre medicamentos, acota el colega. Bueno, respecto a ese tema, hay 18.000 presentaciones, han tenido variaciones de distinto tipo, y los incentivos respecto al tema de producción de medicamentos genéricos como su prescripción son alentadas por las autoridades sanitarias en la Nación y en cada una de las provincias. Estamos trabajando en este tema. Pero
Mayores precisiones se lo puedo suministrar la semana que viene para ver estado de evolución de cada uno de los medicamentos. O sea, lo que quiero transmitir es que de todas las presentaciones, en muchas efectivamente se han podido cumplir acuerdos de precios y en ese contexto se han respetado los acuerdos. Y en otros, evidentemente, por lo que usted me dice, no, eso será motivo de revisión y de ulterior información. Ministro de la agencia DIN, también sobre el tema del paro, luego del alto acatamiento, si es dable esperar de ahora más medidas de fuerza de 36 horas o incluso de 48 en este tiempo preeleccionario, y qué va a hacer el gobierno al respecto. No me voy a explayar más de lo que ya dijimos ayer, de manera tal de que no es necesario abundar más en declaraciones. Sí, ¿qué tal? Buen día, Capitanich. A propósito de lo que usted recién mencionaba sobre el operativo, el mega operativo contra el narcotráfico que se llevó adelante en Rosario, que valió el agradecimiento de Bonfatti, preguntarle si está previsto llevar operativos de esta magnitud en otras localidades. Habida cuenta que incluso el secretario Berni sostuvo que la situación de San Martín era incluso peor que la de Rosario. Eso por un lado. Y segundo, preguntarle sobre las afirmaciones de Christine Lagarde, que de alguna manera se mostró feliz por la presencia del ministro de Economía, Kicillof, pero le contestó usted en una cadena americana diciendo que los informes del FMI no son ideológicos, sino técnicos. Y una sugerencia, si puede contestar en un lenguaje que lo entiendan todos. Y la verdad es que me parece que hablo muy claro y en forma muy transparente. Ah, pero usted sabe. Le voy a responder a la directora gerente del fondo. La verdad es que disimula muy bien el sesgo ideológico, lo disimula muy bien. Frase corta para título. En segundo lugar, respecto a otros operativos, usted sabe la complejidad de un operativo para la ocupación pacífica de un territorio. Eso implica inteligencia previa. El gobernador de la provincia de Santa Fe se enteró, efectivamente, la cobertura de su territorio con la presencia policial del número de agentes, efectivamente, en el momento en que se produce la acción coordinada en el territorio de un modo pacífico. ¿Eso qué significa? Significa una estrategia de inteligencia, de acción conjunta, precisamente para evitar males mayores. ¿Cuáles son los males mayores? Usted se imagina un desembarco violento de las fuerzas de seguridad que generen disparos, que afecten a menores, a madres embarazadas. La verdad es que eso sería verdaderamente letal. Y hay una estrategia que tiene que ver con un modelo de policía de cercanía, desde el punto de vista de cobertura barrial, con participación social, y estrategias que tiene que ver desde la resocialización de condenados hasta la identificación de las redes que operan en determinado tipo de barrios y comunidades, precisamente para hacerlo de un modo racional, con inteligencia criminal previa y con racionalidad, para provocar un efecto positivo en la comunidad. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, si usted me pregunta, ¿habrá otros operativos? Claro que los habrá. Ahora, no se pueden decir, es una cuestión que hay que hacerlo con mucha racionalidad, con mucha prudencia, con mucha contundencia, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y se necesita para eso una multiplicidad de elementos y acciones. Por eso es que se hace lo que se hace. Bueno, muchas gracias.